El monumento que ocupa esta plaza tuvo la intención de estar en el lugar donde se ejecutó a Hidalgo, pero estudios posteriores demostraron que el sitio preciso había quedado dentro del Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno. En el sitio donde fue fusilado Hidalgo, en 1811, se construyó un magnífico edificio decimonónico. Indiscutiblemente, este edificio es la mejor obra arquitectónica que se hizo en Chihuahua en el siglo XIX, cuya cantera ocre recuerda de alguna manera el mestizaje de México. Sobra decir que el edificio, culminado en 1891, está lleno de historia. Aquí estuvo el general Porfirio Díaz en el cenit de su carrera. En 1941, un gran incendio destruyó todo el maderamen del palacio y el antiguo archivo de la Comandancia General de las Provincias Internas, una pérdida irreparable para la historia del norte de México. Después del incendio, en la obra de restauración, se decidió agregar un piso más en el mismo estilo para conservar la armonía general y se sustituyó la balconería de hierro forjado por balaustradas de cantera. El acceso al segundo y tercer piso se hizo una escalera monumental iluminada en los rellanos con vitrales de figuras alegóricas a la ley. En 1956, al lado derecho de la escalera, se instaló el cubículo llamado Altar de la Patria para conmemorar el lugar exacto donde fue fusilado Hidalgo. En los corredores del patio central, el pintor hidalguense Aarón Piña Mora realizó en 1961 una serie de murales que relata la historia de Chihuahua desde la expedición de Álvar Núñez Cabeza de Vaca alrededor de 1530 hasta la Revolución de 1910. Thank you.
Esta es, sin lugar a dudas, la mejor muestra del barroco en el norte de México. El espacio que la distancia de los edificios circundantes permite apreciar su noble unidad arquitectónica, poco frecuente en otras construcciones. Los elementos más sobresalientes de la portada principal son las columnas que conforman tres calles y los nichos que resguardan a los apóstoles. El segundo cuerpo tiene la ventana octagonal del coro con San José y el Niño. En el remate se encuentran el patrono original, San Francisco, dentro de un marco mixtilíneo y sobre él un reloj y la balaustrada curva con un ángel. Las portadas laterales también están ricamente ornamentadas con tupido follaje, un magnífico altorrelieve que alguna vez estuvo policromado. Llama la atención el altar de mármol, poco afín con el estilo del recinto. Ese fue traído de Italia en 1930. La zona es famosa por las comunidades menonitas, ahí asentadas. Cuauhtémoc se localiza a 104 kilómetros de la ciudad de Chihuahua. Procedentes de Canadá en 1922, los menonitas compraron una gran extensión de tierras y vía ferrocarril llegaron a Cuauhtémoc 1.373 familias, trayendo consigo carretas, caballos, percherones y su tradición agropecuaria. Construyeron gran cantidad de pozos para extraer agua del subsuelo por medio de molinos de viento. En un principio rechazaron el uso de la electricidad, pero poco a poco se han ido adaptando al uso de nuevas tecnologías. Al norte de Cuauhtémoc encontrará el Museo y Centro Cultural Menonita. Está instalado en una típica casa menonita de madera con tejados blancos, donde podrá ver las habitaciones tanto de los padres como de los hijos, así como diversos utensilios de trabajo, de cocina y muebles que los menonitas utilizaban en 1922, como máquinas para hacer embutidos, cunas, lavadoras, neveras, batidoras y cortapapas. En el museo se proyectan audiovisuales que narran la historia de este grupo y en la tienda de artesanías se ofrecen productos menonitas y algunos artículos como manteles, muñecas y textiles. El ferrocarril Chihuahua-Pacífico, además de lo pintoresco de su recorrido,
es en sí mismo una verdadera atracción turística debido a lo cómodo del ferrocarril y su función actual diseñada básicamente para traslado de turistas. Este ferrocarril, planeado desde fines del siglo XIX con el nombre de Kansas City, México y Oriente, solo logró remontar la sierra hasta Estación Creel en 1906. Debido a los problemas que implicó el movimiento revolucionario de 1910, en 1928 el gobernador Carabeo inauguró el tramo hasta Ojinaga. El gobierno federal adquirió la empresa en 1952 y concluyó los trabajos hasta Topolobampo. Finalmente, el 24 de noviembre de 1961, el presidente Adolfo López Mateos inauguró el proyecto con el nombre de Ferrocarril Chihuahua Pacífico. Actualmente sigue siendo el transporte más importante que cruza la Sierra Tarahumara para comunicarla con el mar y con los Mochis, Sinaloa. Sus extraordinarios túneles y puentes que ponen a la vista del viajero lo más abrupto de las cumbres de la sierra y de las barrancas lo convierten en el medio más rápido y agradable y casi indispensable para cualquiera que quiera recorrer la sierra y el divisadero más accesible de la barranca de Urique. El recorrido completo en tren de la ciudad de Chihuahua a los Mochis, Sinaloa, dura alrededor de 15 horas. El recorrido que haremos será de Chihuahua a la estación Posada Barrancas. Acompáñenos a descubrir todos los atractivos que guarda esta sorprendente ruta que viaja del mar a las montañas, o de las montañas al mar.
Este es uno de los puntos más famosos de toda la sierra, el Divisadero. Algunas barrancas, como la de Urique, rebasan la hondura del Cañón del Colorado. Con una profundidad de 1879 metros, Urique es la barranca más profunda de Chihuahua y una de las más hondas del mundo. Es además una de las más conocidas de la sierra, gracias a que se le observa desde la estación Divisadero del ferrocarril Chihuahua Pacífico. Al visitar estos sitios,
se tiene la sensación de estar en la cima del mundo y se sobrecoge en el espíritu ante la magnificencia de la naturaleza. Barranca del Cobre tiene una profundidad de 1.300 metros y da nombre a todo el sistema de barrancas de la Sierra Tarahumara. Esto se debe a que cuando se abrió la estación divisadero del ferrocarril Chihuahua-Pacífico, se confundió la Barranca de Urique, que desde ahí se aprecia muy bien, con la del Cobre. Lo cierto es que la verdadera Barranca del Cobre es poco conocida. Su acceso es de la comunidad de El Tejabán, 50 kilómetros al sur de Creel, en la parte alta del río Urique. La Barranca de Urique se inicia en el punto de unión entre la Barranca del Cobre y la de Tararecua. Es posible ver la parte inicial de esta barranca en el kilómetro 58 de la carretera Creel-Huachochi. Debe su nombre a unas antiguas minas que hay en su fondo, de las que se extraía cobre y otros metales.
Barranca de Urique. Se trata de la barranca más profunda de toda la Sierra Tarahumara y probablemente de la Sierra Madre Occidental, con 1879 metros de desnivel máximo. Cerca de Cerocagui se encuentran los mejores sitios para admirar esta barranca, que le permitirán vistas de más de 1500 metros de profundidad y horizontes infinitos llenos de quebradas. Destacan los miradores de la Mesa de Arturo y del Cerro del Gallego, que ofrecen algunas de las panorámicas más impresionantes de toda la sierra.
En el Areco se aprende mucho sobre la cultura tarahumar. Por ejemplo, cómo son sus casas y cómo aprovechan las cavidades y abrigos de piedra o como corrales para sus chivas. En el Valle de Arareco se observa una serie de formaciones rocosas con diversos tipos de figuras. Las más famosas son las formaciones llamadas los hongos, las ranas, la montura y las chichis, entre otras que tienen su origen en la paciente y constante labor de erosión del viento y la lluvia sobre las suaves rocas de la región. We'll be right back.
Se trata de una comunidad 100% Rarámuri, vecina a Creel, de la que se separan solo 5 kilómetros y se comunican mediante una terracería en buen estado. Arareco es la típica comunidad Tarahumash, con sus habitantes dispersos en una superficie de 20.000 hectáreas. Pobladas de bosque, su centro está en el valle de Arareco, donde destaca su austero templo de principios del siglo XX, sitio de reunión de toda la comunidad cada domingo. Al caminar por las veredas y terracerías, se ve a las mujeres con sus bellas faldas de colores intensos, cargando a sus bebés, hablando su lengua. También se ve a los pastores entre las lomas y valles, cuidando de sus chivas y borregos. Es otro mundo totalmente distinto al que estamos acostumbrados. A 7 kilómetros al oeste de Arareco se encuentra el bellísimo valle de Visavirachi. Se trata de un escenario con abundantes peñas de todos tamaños, las más altas entre 40 y 50 metros. En ese conjunto de peñas hay cuevas, abrigos rocosos, puentes de piedra, túneles y mucho más, que con imaginación y entusiasmo podrá descubrir. A Visavirachi también se le conoce como Valle de los Dioses o de los Monjes. Lago de Arareco se encuentra a escasos 7 kilómetros de Creel, a un lado de la carretera que va a Huachochi. Este cuerpo de agua es un encanto, tiene una superficie de 40 hectáreas y está rodeado por un apacible bosque de pinos. Su forma es alargada y una vieja vereda recorre todo su perímetro. Al caminar por ella se disfruta observando pájaros carpinteros, pájaros chuyacos, garzas azules, patos, ardillas y otras especies animales.